Que se vivió, estoy viendo ahorita en el Juan de la Barrera con la empresa New Exotic, ¿no? Así es, pues muy contento por el recibimiento. Qué bien que empezó New Exotic con el pie derecho. Estuvo muy bien la entrada, gracias a Dios. Y bueno, dimos una gran batalla. El público estuvo muy dividido. Desgraciadamente no pudimos salir con la victoria, pero nos quedamos con ese buen sabor de boca que la gente nos recibió con mucho agrado. Así es. También como lo recibió con mucho agrado, también ha recibido con mucho agrado este nuevo personaje, esta nueva indumentaria. Pues, ¿qué podemos esperar ahora con este nuevo personaje? Bueno, pueden esperar muchas cosas, muchas sorpresas. Mini Psycho Clone, la nueva versión mini del estandarte de AAA, está para esto y mucho más. Esperen grandes sorpresas. Estamos hechos para cualquier categoría, perdón, no solamente para la división mini, sino para otros pesos, ya sea crucero o completos. Ahorita, pues aquí en la empresa AAA podemos hacer lo que queramos, porque aquí no se checa por el tamaño ni por el peso, sino por el talento. ¿Pesa llevar el nombre del estandarte de la AAA en mini? Así es, pues bueno, ahorita esperemos tenerlo mucho más tiempo, porque empezamos con el pie derecho. La verdad, la gente nos ha recibido muy bien. Hemos recibido buenos comentarios sobre este nuevo personaje que estoy portando, tanto en la imagen como en el físico. El parecido casi exacto, solamente que nos divide pues la estatura y los tatuajes, pero estamos muy bien con este nuevo personaje y vamos a seguirle dando brillo como hasta ahorita lo seguimos dando. Vamos a seguir pateando traseros, porque Mini Psycho Clown es rudo totalmente, y con la parquita negra estamos sacando su lado oscuro. Y como lo vieron hoy, acabamos con esos técnicos. Fue un golpe de suerte. Pero así ¿qué, es. ¿Qué les espera a la parquita y al mini vikingo? Y no, al mini drago y al que se forme, ¿sí o no? Así es, estamos para esto y muchas cosas más. Esperen nuevas sorpresas de la parquita negra y de Mini Psycho Clown. Porque recuerden una cosa, lo único seguro en esta vida es la muerte.